le damos la cordial de las bienvenidas a este su programa, Misión Católica. Hoy, Juanjo, ¿cómo estás? Bienvenido, ya haces falta en el programa. Gracias, Fito, un saludito a todos los enfermos que me saludaron ahí por el medio del Face, gracias. También saludamos a la región de Los Altos que nos mira por este medio, Fito. Quiero aclarar que Juanjo no está fuera, ¿eh? Mucha gente me reclama, motivos de trabajo, ¿verdad? Sí, estaba un poco ocupado, pero ya volví y gracias a Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes, Fito. No es darte otra oportunidad, es tu programa. Y bien, pues me encuentro aquí con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, gracias. Híjole, hoy es un programa especial porque la semana pasada prometimos que teníamos una entrevista contigo. Hoy vamos a ver algo bien padrísimo, muy emotivo. Para empezar, iniciando con el cartel que nos quedó la semana pasada, no estaban todavía, de la sexta peregrinación. Vean nada más qué hermoso, Juanjo. La imagen del Señor de la Misericordia a un costado, la cruz, la escalera que está para subir hasta la emplanada. Todo esto, qué bonito, lo vamos a ver a continuación en este programa. Hoy vamos a hablar de algo bien especial, Ricardo. Vamos a ver los avances que hubo del año pasado a este nuevo año, que es la sexta peregrinación. Muy bien, ahorita que subamos, ahí vamos a ser testigos de los avances, claro que sí. Hay muchas sorpresas, hay muchas cosas, no las quiero adelantar, yo ya sé que hay de avances, no los he visto, nada más sé que lo que hay. Pero ya estando ahí arriba, Juanjo, vemos todo, ¿qué te parece? Sí, Fito, me parece muy bien, para que la gente conozca y se anime a venir a esta peregrinación, que es el 16 de abril. Así es, preparémonos pues síganos, vámonos allá arriba al cerro, hasta allá donde el Señor de la Misericordia, donde fue hallado, nos está esperando. Vamos a empezar, síganos, acompáñenos. Vaya sorpresa, Juanjo, vaya sorpresa. Subimos ya aquí lo que es parte de la explanada, aquí arriba ya lo que viene siendo la imagen del Señor Misericordia, nos encontramos con algo precioso. Así es, toda una imagen hermosa, una postal, parece como una pintura, pero hermosísima. Hay muchos avances y por eso la sorpresa también aquí con José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Te doy la bienvenida. Bien, ustedes, muchas gracias, aquí estamos echándole ganas. Gracias, nuestro amigo Pepe, José Luis. Oye, Pepe, platícanos un poquito este avance del año pasado ahora. A nuestras espaldas tenemos lo que es el mamposteo y el área de alambre, o no sé cómo se le llame. Platícanos un poco. Sí, todo el mamposteo se ha hecho en este año. Y ya hay 120 metros de malla. Y de barda ya tenemos como unos 180 metros hasta la parte de abajo, ¿no? Nada de incansable. Seguirás trabajando para hasta que estés listo. Mientras Dios me dé licencia, aquí voy a estar. Ya tenemos también una terraza ahí, acá arriba. Una terraza donde ha habido ya eventos, ¿verdad? Y va a seguir habiendo eventos religiosos, desde luego, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duraron para terminar lo que viene siendo el mamposteo que está aquí en nuestras espaldas? Que quedó muy bonito, Juanjo, muy padrísimo. Y junto con la malla, más o menos, ¿qué tanto tiempo tardaron en hacerlo? Pues de 10 a 12 meses. O sea, prácticamente del año pasado a casi terminando este año. Así es. Híjole, me imagino que esto cuesta, lógico, todos lo sabemos. ¿De dónde sacan los recursos? Los recursos, pues la gente generosa que nos ayuda, ¿verdad? Y que el Señor no deja ayudarnos, ¿verdad? Él va poniendo las cosas que él quiere que se hagan. Platicaba fuera de cámaras con Ricardo y me decía que pues ustedes quieren terminar más pronto esto, pero no se ha podido. ¿Cuál es tu ilusión? ¿Cuánto tiempo quieres que ya esté terminado todo esto? Según tu ilusión. No se puede poner una fecha porque pues eso es según van saliendo los recursos, ¿verdad? Yo ya quisiera tener todo listo, ¿verdad? Pero no es posible. Nos falta mucho, nos falta el auditorio que va a ser muy entretenido y muy costoso. Y nos falta terminar bien la barra y poner la malla, todo eso, que todo eso cuesta mucho. Sí, dinero, todo, ¿verdad? Cuesta. Bien, pues hasta aquí le paro con José Luis en este momento porque me voy a ir a otro lugar, no vamos a ir a otro lugar, Juanjo, con Ricardo. Así es, amigos, sigan con nosotros, no le cambien. Sí, hay muchas cosas que aprender el día de hoy y conocer. Acompáñenos. Thank you.
Bien, pues ya estamos aquí con Ricardo, Juanjo, en otro lugar bien padrísimo. Aquí va a ser algo bien especial. Así es, ahorita nos va a explicar qué es lo que se está construyendo aquí. Sí, lo dejé a medias a Juanjo porque él quiere que mejor hable Ricardo. Pero yo creo que hable Juanjo, porque después me regañan allá todos. Que, hey, Juanjo no habla, ¿ya ven? Ah, no es cierto. Ricardo, platícanos un poquito, pues, esta parte que tenemos aquí, ¿qué va a ser? ¿Qué tenemos? Aquí en esta parte baja que vemos, van a ser 600 metros de un salón de eventos, un auditorio para eventos religiosos, sobre todo relacionados con el santuario y toda la ciudad. Como conferencias, eucaristías, bueno, en general, ¿verdad? En general, sí. Todo lo que sea de bien y para bien, adelante. ¿El área de estacionamientos dónde va a estar más o menos? ¿Va a estar a la parte de arriba? ¿O arriba del auditorio va a seguir siendo explanada o qué? En la parte alta, ya embovedado el auditorio, la parte alta va a ser una segunda explanada. Son 600 metros cuadrados. ¡Qué padre! Me lo imagino con sus bancas, con luces en las noches, si es que en la noche se pudiera. Me imagino que para venir a disfrutar más, eso todo, más todo. Esa es la idea, ¿no? Sí, así es. Va a ser algo aquí muy conmovedor porque si hay un evento en la noche, pues ya tenemos la luz eléctrica y todas las comodidades. Hay un área de estacionamiento para 30 vehículos en la parte alta. En la parte alta de lo que viene siendo aquí el auditorio va a ser la explanada, pero al fondo va a estar la parte de estacionamiento, más o menos para 30 vehículos. Así es. Híjole, ¿y los demás que vengamos, qué onda nos vamos a quedar? Pues unos 30 allá arriba y los demás en cadena uno tras otro. Bueno, yo pienso que esto, de verdad te lo digo, Ricardo, de verdad se lo digo a ustedes, Juanjo, de verdad te lo digo. 5 años, yo pienso que esto está terminado. Si es más, pues ni modo, según los recursos, ya dijo José Luis. Pero, en pocas palabras, cuando esté terminado todo esto, va a ser algo, híjole, una joya arquitectónica y sobre todo porque va a ser de la imagen o lugar del hallazgo del Señor Misericordia, Juanjo. Sí, es que todo muy lindo y pues ya esperamos con ansias que se pasen esos años para que esté listo y apreciar todo esto bonito. Hay muchos pueblos mágicos, pero para mí es el pueblo mágico y esto para mí es Tierra Santa. Estoy en tierra del Señor de la Misericordia, estamos en tierra del Señor de la Misericordia y es Tierra Santa y el estar aquí es una bendición. Vamos a continuar con el programa. Del otro lado me voy con José Luis porque tiene por ahí algo más que mostrarnos de los avances de aquí, del lugar del hallazgo del Señor de la Misericordia. Acompáñenos. Acabamos de ver estas imágenes de un video que Jero nos preparó, que caminamos todos por aquí, los que estamos aquí, Juanjo. De aquí donde estoy yo, hacia atrás, se ve precioso, una explanada maravillosa. Maravilloso, José Luis, la verdad, se ve bonito. No tengo palabras, caray, se me acaban, porque siento algo muy hermoso estar en este lugar, Tierra Santa. Pero hoy, Juanjo, tenemos que platicar de esta bella imagen. ¿Qué te parece? Muy bien, está muy bonito, muy hermoso. ¿Sientes algo lindo? Se te entiende la piel cuando ves esa imagen preciosa. Aparte, arriba ya está la cruz que ya conocíamos, pero ver esa imagen aquí pues te da mucha alegría y pues yo siento ganas, no sé qué siento. Entonces, sí, llora, no le hace, también los hombres lloramos. Sí, ríanse ustedes ahí en casita, no le hace, también lloramos, ¿verdad, José Luis? También podemos llorar los hombres. Claro. Oye, José Luis, ¿por qué la idea de esta imagen aquí? Esa imagen pues es representando lo que realmente es el lugar, ¿verdad? Aquí se manifestó el Señor de la Misericordia en su imagen original, entonces era muy, muy bueno que estuviera una imagen de él aquí, ¿verdad? Claro, de hecho, si se fijaron ahorita caminamos todos en el video, en el pequeño spot que hizo Jerus, con la poquita música, pasamos todos por aquí, hay bancas,
para que la gente se llegue y se siente, se hinque, haga sus plegarias, haga sus oraciones, rece un rosario, etcétera, etcétera. Esa es la idea del lugar, ¿verdad? Es un lugar donde se pretende hacer lo digno del Señor y donde haya muchas peregrinaciones, oración, sacrificio, eventos religiosos de todas especies, y que haya muchos pecadores arrepentidos, es la idea, ¿verdad? Sí, que veamos mucho. Estoy emocionado. Me tocó venir, Juanjo, José Luis, a la primer peregrinación. Esto no estaba, nada. Recuerdo que lo único que había era aquí una cruz de madera, chiquita, entre tanta tierra, entre tantas cosas, de veras. Y pues nos vinimos por la barranca. Hoy ya se puede caminar directamente bien a gusto por donde es el espacio, hasta para vehículos. Nos vinimos por la barranca, estaba lluvioso, enlodado, muy peligroso para... pudimos habernos caído alguien, o lastimado a alguien. Y no había nada. Yo hoy veo todo esto y veo es una realidad, Juanjo. Y falta. Sí, Fito, yo eso lo vi por televisión porque no tuve la oportunidad de venir porque estaba enfermo. Pero sí miré el sacrificio de la gente. Aparte, bien contenta. Ahí en tu video que tú pusiste ahí, se miraba a la gente que se caía, se levantaba contenta. Mucha gente se desanimaba, pero ya de repente le daba ánimos porque lo estaban haciendo por una causa, por una enfermedad, o pidiendo por algún enfermo. Y ahora ya esto es diferente, Fito. Y ahora ya es más cómodo y más lindo ver esto. Es una cosa hermosa, Fito. No hay pretexto para venir el 16 de abril, ¿eh? No hay pretexto. José Luis, esta imagen bonita está a un costadito de la explanada donde está la cruz, ¿verdad? Sí, exactamente. Es al frente donde está la cruz. ¿Desde cuándo la tenemos aquí puesta, donde la estamos viendo? 26 de agosto, más o menos. Del año pasado, 2016. Bueno, pues ya ahí está todo esto para que la gente se venga. La verdad no hay pretexto, la verdad no hay nada de pretextos, amigos de Misión Católica, para venirse el 16 de abril, en punto de las 6 de la mañana, ahí en la plaza principal, venirnos, 40 pesos el camioncito, nos van a traer allá abajo a la explanada, caminaremos hasta arriba, nos regresamos en peregrinación. La historia la saben. Algo muy emotivo, José Luis. La verdad, felicitarte a ti, a todo tu equipo, a toda la gente que ha venido trabajando por lograr lo que llevan, y lo que falta. Y la gente que ha tenido bien estar cooperando, que ha sido generosa, que necesitamos que sigan siendo generosos para poder llevar a cabo este proyecto. Sí, que así sea. Dios, el Señor de la Misericordia, los bendiga a todos y nos ilumine para que todos los que puedan cooperen, y los que no puedan cooperar económicamente, pues desde la oración o de un canillazo con algo, también se puede hacer. ¿Verdad? Bien, pues ¿qué les parece? Ah, pero sí. Sí, también mano de obra, lo que quieran, la gente. Todo es bienvenido, ¿verdad? ¿Hay alguna manera que diga, yo les ayudo un día a trabajar por allá? Muy bueno. Estamos, lo recibimos con mucho gusto, ¿no? Ahí está, por alguno que quiera, pues ahí está la oportunidad. Bueno, pues vámonos de la otra área, vamos con don Ricardo. Ahora sí, don Ricardo va a platicar de los baños. ¿Hay baños? Sí, es con toda la gente que viene y que estaba preocupada, y hay baños. Me dice José Luis que todavía no, bueno, que van a estar los baños, pero vamos a ver el área de los baños, mejor dicho. Ven, vamos a ver, hombre, a veces la regamos, pero vamos, acompáñenos. Bien, pues nos encontramos en el área de la terraza, amigos de Misión Católica. Aquí hemos llegado ya después de haberles mostrado parte de lo que viene siendo la nueva estructura, o mejor dicho, los avances del hallazgo, en el lugar del hallazgo del Señor Misericordia. Aquí pueden apreciar a todos los que vinimos, parte del equipo. Ahí estamos todos, todos los que el Señor Misericordia creo que estemos. Y pues aquí ya vemos, mira, estamos, venimos preparados, nos trajimos aquí parte de botanita, vamos a botanear, convivir como somos hermanos, como debe de ser, como tenemos que comportarnos todos unidos en Cristo. Tenemos el agua fresca, aire en la cajetita, qué rica, para poner a las tostadas.
acá vamos, tenemos chicharrones, tortillas. Quiero sacarle el hambre a usted. Yo sé que se iba a decir. Ahí está el buen amigo Nene, Jera. Está Raúl, Ricardo, Conchita. Mi jefa 2, que viene siendo Mari. Allá está Juanjo, está Ringy, está José Luis y también está Pepe, que Pepe nos abandonó. Ahí estaba aquí pintando este pedazo de la terraza. Ahorita vamos a convivir, vamos a echarnos un taquito y después del taco, ya para terminar, para irnos de regreso a casa, después de la bendición, nos vamos a mostrar la explanada también de cómo va. Ya lo conocemos con una pasadita y el área de los baños que están haciendo. Que dice José Luis que se pretende que para el 16 de abril mínimo esté los baños, que gacho por cierto, para las mujeres. No es que nosotros donde quiera podemos hacer, no se puede. Mínimo para las mujeres, para que lleguen aquí, cuando lleguen arriba, tengo ganas de ir al baño, pues ya hay un bañito donde lo hagan a gusto. Bueno, pues vamos, aquí los dejo con este bonito ambiente de alimentos. Vamos a hacer la bendición de los alimentos. José Luis, ¿puedes hacer la bendición de los alimentos, por favor? Y ya vamos a comer y a grabar. Adelante, José Luis. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendice, Señor, estos alimentos que vamos a tomar y bendice las manos de los que los prepararon. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos nutran estos alimentos que vamos a tomar. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues con esto, nomás faltó la última frase, Jero, espérame. Se ven que, Juanjo, cómo nos divertimos de Misión Católica también, no nomás es trabajo, vean, también nos la pasamos bien. Y dice un dicho que yo, de payasito digo, que Dios bendiga desde arriba. Lo que va a caer a la barriga. Que lo que va a caer a la barriga. Y otra cosa, que no vengan más de los que estamos porque no alcanzamos, ¿no? Tiene la torre. Vamos a continuar, amigos de Misión Católica, no se vayan. Juanjo, pues antes de terminar con el programa del día de hoy, dos cositas. La primera, a nuestras espaldas está la cruz de la primera peregrinación que yo les comentaba, que nomás era la pura crucecita esta que se ve aquí de madera, y no había nada de esto. Qué bonito está todo, ¿no? Sí, Fito, pues agradecerle a la gente que nos recibió aquí, el apoyo que nos dieron para llegar hasta este lugar, y para también para toda la gente, lo hacemos con mucho gusto. A las personas que nos miran ahí en casita que no pueden venir, y no pueden venir a la peregrinación, aquí les damos estos detalles para que miren cómo está todo esto organizándose y cómo se va elaborando poco a poco este gran templo. Sí, es que hay dos peregrinaciones por año, la que es en abril y en septiembre, el día de que fue encontrada la imagen. Y en abril, pues sabemos la historia por el Señor de la Misericordia, que el 30 entró a su templo, wiri, pero va para 3 años que llevan todo eso construido y 6 peregrinaciones. Y la verdad, estamos en Tierra Santa, es muy emotivo estar aquí. Yo no quisiera ir, porque se siente uno muy en paz. Ahorita estábamos comiendo, ya vieron las tomas, ya vieron las imágenes. Comimos muy a gusto, un ambiente muy alegre, platicamos algunas cosas muy, muy contento. Y la verdad que este proyecto que está aquí, de la explanada, del hallazgo, de la imagen, de nuestra bendita imagen del Señor de la Misericordia, es grandioso. Esto al tiempo, si Dios nos lo permite, llegar con vida, Juanjo, y venir a verlo. Ojalá y nos tocar el día que hagan ya la inauguración. De general, de todo terminado. Aclarar, muy importante, que ojalá y se vengan el 16 de ver, vengan a conocer este lugar, vengan a ver este momento tan precioso. 16 de abril, Juanjo, 4 de la tarde, iba a decir, ¿qué te digo? 6 de la mañana, iba a decir 4 por los 40 pesos que cobran, pues, del camión. Y venirnos, Juanjo. Así es, esa es la invitación. El camión sale de ahí del centro de la parroquia de San Francisco, los trae aquí a la zona de abajo, a las faldas de aquí. Usted ya puede subir. Y de aquí, de este punto, iniciar el recorrido hasta el santuario del Señor de la Misericordia, Fito. Ahí está la cruz bendita, grandiosa, preciosa. Ahí fue encontrada el Señor de la Misericordia. Repito, esta de madera que se ve ahí al fondo, es la que fue la primera peregrinación que yo pude estar aquí en este lugar. Y la cruz, pues, está bien bonita, la verdad, representativa, pues, de que aquí estuvo la imagen de nuestro Señor de la Misericordia. De Tepatitlán y de todos los lados que nos conocen. Y se preguntarán, ya para irnos a los baños, ya el área de baños que están preparando para todos ustedes, y ahí terminar el programa, para irnos con Rosendo, que también está en nuestro programa.
Otra vez con lo mismo. Cada año vienes y grabas aquí. Claro, pues es que cada año les voy a venir a presentar los avances, ¿verdad? Hoy ya les presentamos varios avances de lo que hay aquí. E invitarlos, pues, a este peregrinar. Y por listos, Juanjo, yo estaría listo para el 16, ¿tú? También, Fito, primeramente Dios, aquí vamos a estar llevándoles las imágenes para todos ustedes que no pueden venir. Afuera de nuestras fronteras hay mucha gente que nos mira y todo eso es para ustedes, Fito. Bien, pues ya nos encontramos en el área de los baños, que van a ser los baños de aquí, de la imagen, del lugar del hallazgo, Juanjo. Qué motivo, ¿no? Así es, viste, unos baños muy amplios y cómodos que van a quedar. Acompáñenos, vénganse, vamos a verlos. Acá está José Luis y Ricardo, que nos platican un poquito. Este va a ser el de las damas, como dijo don Ricardo, fuera de cámara. La única vez que vamos a entrar, y pues por ese motivo vamos a entrar, porque después ya no nos van a dar chance. José Luis, baño de las damas. Aquí va a ser el baño de las... Más va a haber 5 tazas y un lavamanos. Su espejo, por supuesto. Desde luego. No, si no le pones espejo y olvídate, no van a querer venir. Pues sí. Te agradecemos mucho, José Luis. Bien, muchas gracias. Igualmente. Juanjo, ¿cómo ves? Pues también feliz y contento, Fito, de que nos inviten a ver esta linda obra que se está haciendo aquí. Y también felicitar a ellos por el esfuerzo que hacen de venir y ver cómo va quedando. También ellos aquí están apoyando con gran cosa en venir a ver que todo vaya bien a la perfección. ¿Listo? Sí, la verdad, no hay palabras para agradecerle a José Luis, a Ricardo, a toda la gente, al padre Herminio, a toda la gente que colabora con desde un granito de arena hasta mucho más. Gracias a todos por este bonito acontecimiento. Gracias al Señor de la Misericordia porque Él quiere que esto funcione. Y hay un dicho bien bonito, precioso, que dice en el Evangelio, nomás no recuerdo ahorita dónde está, pero dice, si es cosa del hombre, que se acabe, pero si es cosa de Dios, va a triunfar. Y ahí va para arriba, va a ir triunfando, ¿viste? Porque es cosa del Señor, y por algo puso a estos señores aquí para que ellos se encarguen de llevar a cabo esta gran obra, ¿viste? Con eso nos despedimos, Juanjo, nos vemos la siguiente semana, esto fue Misión Católica, recordarles que la misión es de todos, Juanjo. ¿Tú ya hiciste la tuya? Nos despedimos con Rosendo, ahí en el estudio, con nuestra sesión. Cuídense mucho, los queremos. Un abrazo a todos. Gracias, Vito, y gracias, Juanjo. Ustedes allá andan aguantando el vientecito, el calorcito, pero está bien, vale la pena lo que están haciendo. Bonito reportaje que están haciendo, yo sé que sí. Pues ahora me toca a mí, mi pequeña partecita. En este caso quiero platicarles de los pecados sociales. Ya el Papa San Juan Pablo II había puesto el dedito sobre la llaga. Ya había dicho algo muy importante. Ahora el Papa Francisco pues también nos recuerda un poquito de estos pecados sociales. ¿Pero qué es un pecado social? Es la acumulación, todo el montón de pecaditos veniales que tú y yo y todos cometemos se van juntando. Es como si tú sobre tu cabeza cargas un pequeño ladrillo y dices, bueno, pues sí lo aguanto. Y si te ponemos 2, 3, 5 ladrillitos sobre tu cabeza, algunos ya empiezan a batallar. Y si te ponemos 20 ladrillos sobre tu cabeza, 50 ladrillos sobre tu ser, 100 ladrillitos, ¡ah, caray! Te vas a venir abajo, no vas a poder con todos ellos. Pues precisamente eso es un pecado social. Es la acumulación de muchas faltas y pecados chicos y medianos y grandes, pero de toda la sociedad. Y son de diferentes tipos. Unos son, por ejemplo, si somos patrones y
no pagamos a tiempo, no pagamos lo que más o menos es justo, fíjate, más o menos es justo. Los que andamos jineteando el dinero en las empresas, eso causa problemas, eso no está bien. O los que nomás pagamos una partecita al empleado, al albañil, y el resto se lo damos días después, y esto es repetitivo, esto causa problemas. Y tú tienes la solución para que no suceda. O por ejemplo, nos quejamos de que la calidad del aire es mala, pero con quejarnos ni tú ni yo vamos a solucionar nada. Habrá que pensar qué tan culpables somos y qué solución. Todos somos culpables, unos más, otros menos. La solución está en, por ejemplo, revisar mi vehículo con cierta frecuencia para que no contamine tanto, lo mínimo que pueda contaminar. Pero, y si no es suficiente, bueno, hay que plantar árboles y regarlos y cuidarlos a que haya más, mucho más, para que esto se vaya compensando. Entonces, hay muchos pecados que podemos evitar, y esa es la invitación en este tiempo de Cuaresma: evitar, disminuir, pintar la rayita. Por ejemplo, estamos platicando entre los amigos muy a gusto y alguien empieza con chistes de doble sentido, o yo no sé si hay demás sentidos. Esto es un problemilla, hay que pintar la rayita, decir hasta aquí se puede y ya más ya no. Porque en estos chistes, en esas vaciladas, estamos mandando o recibiendo mensajes muy negativos. Estamos dándole vuelo al hilacha, por ejemplo, a la pornografía, a la idea de unión libre, a la irresponsabilidad de tener o no tener hijos. Todo eso va pesando en toda la sociedad. Si tú dejas que tus hijos vean los programas que quieran de televisión, la cantidad de horas ahí pegaditos al televisor, después no te quejes porque tu hijo ya no cree en Dios, porque tu hijo es rebelde, porque ya no te hace caso, porque ya nada más es estar en su pequeño mundo y no hay comunicación, no hay diálogo, no hay afecto. No nos quejemos, pues. Estamos cometiendo el error de hacernos a un lado, de no estar al pendiente de mis responsabilidades. Finalmente, yo te recuerdo que para que este mundo cambie, para que este mundo sea mejor, tú haz lo tuyo e invita a otros que hagan lo mismo. Pues bien, piensa en estas palabras que te he dicho y recuerda, la misión es de todos. Tú ya hiciste la tuya.